para llegar a la cima. Y cuando uno llega, de los amigos se olvida. Qué bonito es tener el triunfo en tus manos. Y qué bonito es si uno sabe llevarlo. Yo quise llegar y a sentir el dulce y el placer. Y hasta luché con todas las fuerzas de mi ser. Pero el destino la espalda me dio y solo yo me encuentro en un rincón. Tira por las calles sin tener amor, así vivo yo. Pasando y yo me estoy haciendo viejo, me lo noto yo en mi cara cuando me miro al espejo, miro al cielo y me pregunto, y yo mismo me respondo, quisiera ser como antes. Que antes lo tenía todo. Yo quise llegar, ya sentir el dulce y el placer. Y hasta luché con todas las fuerzas de mi ser. Pero el destino la espalda me dio y solo yo me encuentro en un rincón. Tira por las calles sin tener amor, así vivo yo. Pero el destino la espalda me dio y solo yo me encuentro en un rincón. Tira por las calles sin tener amor. Quan un editor aconsegueix editar un llibre que li agrada de debò, és normal que vulgui compartir el seu entusiasme amb el major nombre de gent possible. Aquest és el nostre cas amb la publicació del Triunfo, que a part la convicció que es tracta d'una novel·la excel·lent, insòlita i rara dins del panorama de les lletres espanyoles, i la constatació que ens trobem davant d'un escriptor en el ple sentit de la paraula, dotat d'un enorme talent literari, ens ha permès establir una relació d'amistat amb l'autor, en Francisco Casabella, que ha compartit amb nosaltres tot el procés de gestació del llibre. Justament per això, a l'hora de plantejar-nos la presentació de la novel·la, calia defugir el marc habitual d'aquesta mena d'actes i donar-li el caràcter desenfadat que ha conduït tot el nostre treball durant aquests temps. Per això, després de la meva intervenció, el que vindran seran un seguit d'opinions d'amics i coneguts de l'autor i nostres que han llegit la novel·la i que diran la seva sobre el particular. I finalment, per arrodonir el caràcter festiu que volem donar-li a aquesta celebració, hem cregut avinent fer una actuació musical de tres dels millors grups actuals de rumba catalana que amb la seva música serveixin de complement als ritmes silenciosos que planen a cadascuna de les pàgines de la novel·la. Espero que passeu una bona estona, si més no tan bona com l'hem passat a nosaltres durant el procés de la publicació del llibre. Mi amigo Francisco Casabella es un chico de barrio, cosa que él tiene muy a gala, él sabrá por qué. Casabella es un chico de barrio, pero con preocupaciones intelectuales, que eso es una cosa que siempre va muy bien cuando es un chico de barrio, porque si no, en fin, ya estamos viendo todos hoy día cómo suelen acabar los chicos de barrio, chutándose por las esquinas, atracando farmacias, hundiendo en la miseria a sus padres. Casabella no es así. Casabella es un muchacho que tiene un buen fondo y que siempre le ha gustado observar, digamos, el lado salvaje de la vida entrando y saliendo. Actitud
todo lo cómoda y cobarde que ustedes quieran, pero que suele dar muy buenos resultados, sobre todo a la hora de escribir. El Triunfo es su primera novela y como ya amenaza a su editor en la solapa del libro, parece que no va a ser la última. ¿Qué les podría yo decir de esta novela? Pues que me ha gustado, cosa que en principio no le interesa a nadie, que es una novela divertida, cosa que hoy día, lamentablemente, cada día quiere decir menos cosas, pero yo les aseguro que es una novela divertida y que además es bastante más que divertida, en el sentido de que nuestro amigo no ha intentado disfrazarse de Bret Easton Ellis del Poblasec, sino que ha optado por asomarse a un mundo con el que se viene cruzando desde toda la vida y en el que, como decía antes, pues ha ido entrando, saliendo y sacando sus conclusiones. Esas conclusiones, francamente amenas y con una banda sonora que, claro, no se oye porque es un libro, pero ustedes pueden reproducirla en su casa, basta con que se compren todos los discos de Peret antes de dedicarse a la rumba evangélica, y disfruten de esta historia que está francamente bien y que estaría bien también que alguien se decidiera a llevarla al cine, aunque creo que eso supera las posibilidades económicas del señor Mounet, su paciente editor. Slovo rydnemu o rydnach, to vas zabuvaje to grudiach, ne srdenko tým kokami maje. Ja chodím počinati s takoj malenkoj poeziju, šo vam pokažuvate tu knižku pro Francisca Kazaveva, šo nazvajeća Triumf. Він говорить тут свої оповідання про таких людей дуже бідні, що гуляють, танчують, що не знають, що говорити про себе, але дуже бідують вони, але хочуть знати, що вони мають у своїй житті. Також можемо сказати, що та книжка є, він дуже молодий, той автор, він той перша його книжка, і можемо сказати, що дуже прекрасна також книжка. Я тільки хочу сказати, що він мав успіхи, щастя, і хай та книжка буде дуже великий успіх. Дякую. Lo cierto es de que el libro me ha dado grandes sensaciones y observo de que los tres personajes de que encarta este libro, yo creía de que existían y resulta de que son imaginarios y este hombre me agrada por su gran imaginación que tiene, de verdad. Solamente quiero decir esto, de que para mí ha abierto mi mente en el sentido de la imaginación. Gracias. Una ciutat com Barcelona que ha produït rumberos monumentals com el Pescadilla, el Peret o el Gato, havia de produir també, lògicament, un escriptor com el Casavella. Però, donat que la ciutat aquesta tampoc és massa lògica, hem de considerar el Triunfo gairebé com un miracle. Gràcies, Casavella. Chaca, 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 esta novela me mata. ¡Ah! Señoras y caballeros, les quiero recomendar una novela buena para llevarse para su hogar. Mi amigo Casabella ha escrito esta novela. En asuntos de rumberos, él siempre ha sido el primero. He was right, tiene el triunfo, and it's run todo el mundo. Bautaman, ten coli guacho, lo que ha escrito este muchacho. Y esa rumba suena y suena, esa es la rumba buena. Ya no digo nada más, que si no, pierdo el compás. God, 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 God. Stop. Bueno, normalment està bastant difícil trobar entre tot el panorama dels llibres nous i tal alguna cosa que et sorprengui. I jo sempre he fiat bastant dels amics amb això. I en aquest cas he seguit aquest criteri i crec que l'he encertat. I he descobert, o m'han fet descobrir, un senyor que es diu Francisco Casavella, que jo no tenia ni idea que existís, d'altres coses perquè és jove, suposo, però que suposo que ens sentirem a parlar molt més. A mi el primer que m'ha agradat molt d'aquest llibre
És que es diu El Triunfo, i jo penso que triomfar en una primera novel·la és un desastre total, perquè després t'obliga a ser molt millor en la segona, en la tercera, en la quarta. Això és difícil, i quan ets jove... Jo crec que suposo que en aquesta novel·la hi ha posat tota la seva vida. Per tant, potser ha de tornar a viure una altra vida per fer la segona. Bueno, aquest seria una mica el tema, que l'únic tema que em pot preocupar. I en tot l'altre m'agrada molt. M'agrada la història i especialment m'agrada molt com l'ha escrita, el llenguatge que utilitza. M'ha agradat moltíssim la riquesa de l'argot. Tu parles amb gent, tens diversos amics, uns d'aquí, uns d'allà, i cada un té el seu petit diccionari d'argot. I aquest senyor, no sé com s'ho ha fet, que em sembla que els ha ajuntat bastant tots. Suposo que, bueno, que és bastant llest i que s'ha pogut aprofitar molt bé, inclús doncs, el xiste de Santa Coloma de Gramenet, que jo em dedicava a explicar-lo l'any passat i ara, a partir de que ha sortit en el llibre, ja no l'explicaré mai més. Això també és evident. El fet de l'argot, m'agradaria fer una petita comparació. Jo aquest estiu vaig llegir l'autobiografia del senyor Miles Davis, que també figura que està algú li està escrivint, o sigui, que ell no l'escriu, sinó que ho va dient, i per tant el llenguatge també és com el parlat, el d'un monòleg. Bueno, doncs ell necessita cada frase posar dos tacos, o tres, o quatre, o cinc. Llavors, jo trobo que el senyor Francisco Casavella, que segurament en diu bastants més que el Davis, hagi pogut evitar i, en canvi, mantenir aquest to de llenguatge fresc, parlat i del carrer, ho trobo que és realment, això sí que és un triomfo. Després és molt maca la visió aquesta de Barcelona, d'aquesta estimada, vella, estimada quadrícula de merda, del Raval, d'un món que si vas al Talego et diuen que ja no existeix, que jo estic segura que existeix, però que ara te l'hauran d'explicar els moros, o els negres, o els índios. Jo crec que això està viu i que, bueno, un llibre com aquest ho demostra, perquè aquest senyor tampoc no és un senyor gran que ens estigui parlant de nostàlgies, sinó que és un senyor jove que parla de les nostàlgies dels vells, i quan ell sigui vell segurament hi haurà un senyor jove que explicarà la història de Francisco Casavella, suposo. Aquesta serà una mica... I res, i dir que m'ha recordat molt el Talego, m'ha recordat molt a molta gent que m'aprecio moltíssim i que celebro que hagi sortit i que hagi conegut aquesta aventura i aquest aventurer. Konnichiwa. Kyou wa atarashii sakka no goshoukai nitsuite shaberu koto ni itashimashita. Kyou wa Francisco Casavella san という方が新しい本を出したので、ここにご紹介しようと思います。彼の新しい本は、スペイン、彼はずっとバルセロナに住んでいたんですけど、そのことについて詳しくいろいろ書いている本なんです。とても面白いと思うので、皆さんも読んでください。どうも。Pues yo me he estado leyendo el libro y he visto que falta una frase. Porque allí cuando empiezan con las cancioncillas, la rumba y tal, yo he visto que falta una frase, y no es que sea una frase, más que una frase y un trabalengua. Y es la siguiente. Dijo un jaque del Rabá, con su faje y traje majo, yo el más majo el juego atajo, que soy jaque de ajedrez. Un gitano que al jaé aflojaba un jaco cojo, cogiendo yedo de ojo, de esquilar la tijereta, dijo al jaque, pues la jeta te la encajo si te cojo. Nadie me moja la oreja, dijo el jaque, ya reempuja, el gitano también puja, y uno guija y otro ceja. En jarana tal pareja, el jaco cojo se encaja y tales cosas baraja, que al empuje del sancajo, y se entra sin gran trabajo, a gitano el jaque encaja. Casabella te ha dejado la frase, pero sigue escribiendo. Galavisión no podría dejar de estar presente en una ocasión como esta, como la que nos convoca ahora aquí a todos, españoles, mexicanos, argentinos, lo que fuera, porque se trata de una novela que reúne, digamos, convoca al mundo de los chicanos, perdón, quiero decir, de los gitanos. Galavisión se honra en presentar aquí a Casavella, don Francisco Casavella, que en breve hará una presentación de su propia novela. Es una novela, mejor que una telenovela, ha robado cámara a la primera dama de la telenovela mexicana, al primer galán, a nuestro poeta de Mixcoac, que recientemente ganó un premio en el extranjero. Y bueno, creemos que harían bien ustedes en leer la novela y en escuchar las propias palabras del autor de El Triunfo. Muchas gracias.
Francisco Casabella es un buen chico. Algo impresentable si no se lo encuentra a ciertas horas de la madrugada en ciertas barras de la ciudad. De todas formas, es encomiable su noble ansia de llevar la rumba, esa música del gueto total, aunque nadie, aunque muchos lo quieran discutir, a salir por fin definitivamente. Y con su novela El Triunfo, yo espero que lo consiga y triunfe. Y todos esos amigos que hemos estado detrás de ese apoyo, seremos incondicionales hasta el final, por un gran triunfo de Casabella. Aquest xavó Casabellas ha declarat un llibranyi molt això i a mi em semblava que és una cosa que parla sobre nosaltres i em sembla que serà per tots els gitananis molt agradable quinar-lo i espero que sigui l'agrada de tots vosaltres. Ja es veurem. Jo el que sí que haig de dir que des del primer moment em va semblar un encàrrec molt atractiu. Sobretot al dissenyar el cartell, perquè em plantejava un repte al tenir que imitar aquest to ranci i cutre que pot ser el que és l'estètica de Cifesa. No? La gent que tenim ara 40 anys, o sigui els nascuts als 50, crec que aquesta estètica el que ens produeix és un sentiment de nostàlgia. No? A mi em recorda els cines de barri, el recollir tot aquest tipus de prospectes. Llavors, clar, el demanar que en dissenyés un em va seduir molt la idea de posar-me a dins d'un il·lustrador d'aquella època. No? El que passa que és una nostàlgia molt marxosa que em va fer la feina molt agradable i jo crec que vaig dibuixar a ritme de rumba. No? Per mi va ser una gran satisfacció poder llegir el manuscrit del Triunfo de Francisco Casabella i veure com el meu entusiasme de lector era compartit després per totes aquelles persones que han treballat en l'edició del llibre. Volem agrair molt especialment la dedicació i la simpatia de totes aquestes grans estrelles de la rumba catalana que actuaran avui i recordar en particular la figura del Gato Pérez que des del primer moment que va sentir parlar del llibre ens va contagiar la seva il·lusió. Així doncs, el sentit d'aquest acte allunyat del protocol literari habitual és d'una banda oferir-vos l'oportunitat de sentir la música que en el llibre apareix transcrita en paraules i de l'altra convidar-vos a tots a compartir el triomfo amb en Francisco Casabella i amb tots aquells que hem sentit les seves històries i estem segurs que n'explicarà moltes més. Eso es todo, amigos. Largo es el camino para llegar a la cima. Hay una vez que llega, de los amigos te olvida. Ay, qué difícil es llevar el triunfo en tus manos. Y qué alegría da si uno lo sabe llevarlo. Yo pude llegar a sentir el dulce y el placer y hasta luché con todas las fuerzas de mi ser. Pero el destino la espalda me dio y hoy solo yo me encuentro en un rincón, tira por las calles sin tener amor, así vivo yo. Pero el destino la espalda me dio y hoy solo yo me encuentro en un rincón, tira por las calles sin tener amor, así vivo yo. Y el tiempo ya va pasando y me estoy haciendo viejo. Ay, me lo noto yo en mi cara cuando me miro al espejo. Hoy me miro y me pregunto y a mí mismo me respondo. Quisiera ser como antes,
que antes lo tenía todo. Yo pude llegar a sentir el dulce que placer y hasta luché con todas las fuerzas de mi ser. Pero el destino la espalda me dio y hoy solo yo me encuentro en un rincón. Tira por las calles sin tener amor, así vivo yo. Pero el destino la espalda me dio y hoy solo yo me encuentro en un rincón. Tira por las calles sin tener amor, así vivo yo. Pero el destino la espalda me dio y hoy solo yo me encuentro en un rincón. Tira por las calles sin tener amor, así vivo yo. Pero el destino la espalda me dio y hoy solo yo me encuentro en un rincón. Tira por las calles sin tener amor, así vivo yo. I després de tot això, el que falta per presentar-vos és l'autor de la novel·la. L'autor de la novel·la està aquí, és en Francisco Casavella. Una mica de tota aquesta festa i tot aquest muntatge és per ell. I us el passo perquè us digui algunes coses. Poques coses tengo que deciros. Os agradezco que hayáis venido aquí. Gracias. Y sobre todo, bueno, quiero fiesta y esta actuación a mi amigo Javier Patricio Pérez, que desgraciadamente no puede estar aquí, pero quiero que todos lo paséis como él le hubiera gustado que lo pasáramos, o sea, muy bien. Muchas gracias. Us deixem ara a tots amb les grans figures de la rumba, les estrelles de Gràcia, els Jade, els Chipén, en Ramonet i una gran apoteosi final. Fins ben aviat. Us ho passeu bé. Avui el... Avui el que es tracta és fer... O sigui, automàticament, és fer una juerga gitana. La rumba? Sí, la rumba de Barcelona. Ole, guapo. No la rumba de... De Nova York. De Nova York. Anem a fer una cosa preparada i punt. O sigui, anem a participar tots, ok? Fica guitarres al monitor. Se me está quedando flaca, se me está quedando flaca, se me está quedando flaca, se me está quedando flaca. Anda, si la vieran aquella muchacha, aquella que vivió conmigo, la que buscó otro marido porque no tenía plata. Si la vieran como anda, con la misma ropa.
me está quedando flaca. Se me está quedando flaca. Se me está quedando flaca. Se me está quedando flaca. ¿Cómo? ¡Anda! ¡Chi, chi, chi! Si la vieran aquella muchacha, aquella que vivió conmigo, la que buscó otro marido porque no tenía plata. ¿Cómo? Si la vieran cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, se me está quedando flaca. Lástima me dio a mí a verla, uy, uy, uy. Paseando por el barrio, perdí todo cuanto tuve, pero por fuera pa' ella. Lástima me dio a mí a verla, paseando por el barrio, le di todo cuanto tuve, pero por fuera pa' ella. Se me está quedando flaca, se me está quedando flaca, se me está quedando flaca, se me está quedando flaca. Sí, vale. Hola. Ok. Oye, míralo. Suavecito, tú eres dulce como yo.
por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. En tus manos yo me entrego como un loco apasionado. Si me quieres, dímelo. Y si no, dame de lado. Anda, tómalo, 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 tómalo. De lo que fuiste tú ayer, pero a mí nada me importa. ¿Y cómo dice usted? Porque ya eres mi mujer. Y este querer tuyo y mío, nadie lo puede romper. Com va això? Sí? Bueno, això és bo, home. Bueno, després de les Estrelles de Gràcia, jo voldria explicar-vos una miqueta així només. Qui és Chipén? Chipén és aquest senyor d'aquí, jo mateix. I som dos gitanets del carrer de la Cera, allà on va néixer el rei de la rumba, en Peret. Després de molts anys d'estar en paro, que ens va deixar en paro, oi? De moment ha tornat ja és algo, però encara estem amb el paro, encara no hem cobrat, avui no cobrem. Jo voldria recordar algunes d'aquelles cançons amb el permís vostre. Hasta luego, gràcies. Vam allà. Vámonos, por bolería, ahí. Thank you.
Malament, sí, senyor. Sí, senyor. No, veus? No, no. I les palmes, què? I els palmeros? On són els palmeros? Que no hi ha palmeros, ha sigut aquí? Aquell d'allí, oi? Guaita, guaita, com s'amaga. Oh. Sí. Diu que no toqui més palmes. Demansa ja a les 5. Tornem-hi, va. Anem a repetir-ho. A veure esas palmes, eh? Hey! Aire! Ara sí, ara està bé, ara sí. El mundo ara... és així. Mira, som del mateix grup, tots dos. Somos del mismo conjunto. Es puro color. Si lo saben ver. Siempre con amor. Ey, alto aquí. Toro. Aunque esté muy negro a su alrededor. Hey, míralo de otro color. Alegría, si queréis tener, cantar. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar. Cante ser feliz, pero cantar conmigo para tener, cantar. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar. Cante ser feliz. ¡Suavecito! Sin la canción que te canto. No te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. Y si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, mira a buscar tu amor por dinero, no sirve de nada. Hey. Y si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente, no sirve de nada. Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomarte una copa, mira decir que tú estás en Europa. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar allá la vida, si queréis tener, cantar. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar. Cante ser feliz, pero cantar conmigo para tener, cantar. Mataron al gitano Antón. Suavecito. Ay, mataron al gitano Antón. Ay, que pasar. Ay, señores, qué vida. Porque al gitanito Antón todo el mundo lo camelaba. Porque al gitanito Antón todo el mundo lo camelaba. Y llegó la pestañín. Ay, fusilaron al ladrón. Uno de la pestañín. Que sin el abacalo. Ahí tuvo la mala bají. Hace la investigación. Que no la llamen Belén Belén, que no la llamen Belén Belén, que no viene. Que no la llamen Belén Belén, que no la llamen Belén Belén, que no viene. Hay una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera contar. Hay una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. Si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tu labio, yo la pondría en tu labio para poderte besar. Hay una lágrima cayó en la arena. Ahí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. Hay una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. No estaba muerto, no estaba de parranda. ¿Cómo? No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Su mujer ya no lo quiere, mira, no quiere dormir con ¿por qué? Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto.
chévere, chévere, que chévere, que chévere, chévere, que chévere, que chévere, chévere. Bueno, bueno, ahora ya. Ahora ya se ha acabado ahora esto. Ahora ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Se ha acabado, Se ha acabado. Porque, ¿no? No, no, no. Bueno, ahora si sí que vemos que de verdad nos quieren. ¿Nos quieren? Ver no. Muertos aquí. Cuéntame sí, quién nos subo. Sí, venid como Stepsuan, ¿eh? Para que luego digan que los gitanos no trabajamos, ¿eh? Ah, para quien algo. Bueno, ahora podríamos cantar, amb el permís de todos, una cosa en català. ¿Te sembla bé? Una rumba en sí. Català va bé? Sí? Vinga, va, provem-ho. No lo sabem gaire bé, aviam què passa, eh? No ho sé, però bueno. Ritmo, ritmo sí que hi ha. Sí, bueno, ballarem. Aviam, com es comença això? No me recordo. ¿Cómo, cómo? La rumba de Barcelona la porto yo. ¿Qué dice, dice tú? Ay, per tú. La rumba de Barcelona la porto yo. Porque la bañí tú, que tú, que tú. La rumba de Barcelona la porto yo. Porque la bañí tú, ay, per tú. La rumba de Barcelona la porto yo. Porque la bañí tú, la porto yo. La rumba catalana la porto yo. Es de Barcelona la porto yo. La porta marratí la porto yo. Y digui lo contrario. I no és de casualitat que jo canti a la llibertat. La porto yo. Mira que tú, la porto yo. Mira
personas y veo que estáis todos alegres. Y así que voy a dedicar una canción para todos los Juanes. Óyeme, Juan. Que se llevan a Juanito pa'l Vietnam. Alegría. Sin alegría no se puede vivir ni se puede caminar. Cuando una persona está triste y agobiada, surgen malos pensamientos en la mente. Entonces ocurre que lo mejor que hay en este mundo es la alegría. ¿Eh? ¿A que sí? ¿Cuántos dicen que sí? A ver. Claro que sí, que lo mejor que hay es la alegría. Como dice nuestro compañero Ramonet, que esté amargado y que tenga dolor de riñones, que vaya al hospital clínico, que está aquí cerca. Chilipum, pucha.
bon chele, a chele bon, bon chele, a chele bon, o bon chele, a chele bon, bon chele, a chele bon, o bon chele, a chele bon, bon chele, a chele bon, o bon chele. Mi suegra se está muriendo y yo estoy en la cabecera con un rosario en la mano pidiendo a Dios que se muera. A chele bon, bon chele, a chele bon, o bon chele, a chele bon. Ponchele, a telefon, ponchele, a telefon, ponchele, a telefon, ponchele, a telefon, ponchele. No me digas que te quiero, porque te miro y me río. Yo soy un poquito guasón, tú ya me habrás comprendido. A telefon, ponchele, a telefon, ponchele, a telefon, ponchele, a telefon, ponchele. Quisiera presentar a los músicos sensacionales, número uno en España. Y empezando con Ramón a la conga. Un aplauso fuerte para Ramón, por favor. Un fuerte aplauso. Thank you.
a chele pon, o chele, a chele pon, o pon chele, a chele pon, o chele, a chele pon, o pon chele. Nosotros tres somos hermanos.